¿Sabías que para el proceso electoral 2020-2021 se reconocen 35 ayuntamientos y 9 distritos electorales locales considerados indígenas y que en al menos la mitad de ellos los partidos políticos e independientes deberán registrar candidaturas indígenas? De acuerdo con la información estadística del INEGI, estos ayuntamientos están divididos en 3 segmentos, partiendo del porcentaje de población que se autoadscribe indígena. El primer bloque incluye 8 ayuntamientos con porcentaje del 40 al 59% de la población que se autoadscribe indígena. El segundo cuenta con 5 municipios entre el 60 y 79%. El tercero tiene 22 municipios con porcentaje del 80 al 100% de población indígena. Si tu municipio tiene un porcentaje del 40 al 59% de población indígena, los partidos políticos y candidaturas independientes deberán registrar candidaturas indígenas en al menos la primera regiduría. En caso de que tenga un porcentaje del 60 al 79% de población indígena, los partidos políticos y candidaturas independientes deberán registrar candidaturas indígenas en al menos la mitad de los cargos, iniciando con la presidencia o sindicatura y la primera fórmula de regidurías. O si tu municipio cuenta con un porcentaje del 80 al 100% de población indígena, los partidos políticos y candidaturas independientes deberán registrar candidaturas indígenas en los cargos de presidencia, sindicatura y en al menos la primera fórmula de regidurías. Conoce si tu ayuntamiento forma parte de los 35 municipios considerados indígenas y cuáles son las reglas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas en nuestro sitio web www.iepcgro.mx.